reducción en IMER, por ejemplo, en el caso de IMER, ¿han habido despidos, presidente? Lo mismo en el caso, en todo el gobierno. Por eso se van a revisar esos casos. O sea, pero. ¿Para el viernes no va a haber presupuesto para el IMER? No. Miren, eso. El lunes, a partir del 4, la diputada del IMER, 35% del personal se despide y en Opus, en Horizonte y en Reactor. Desaparecen los locutores y solo va a haber música. Vamos a verlo, lo vamos a analizar, si eso es así. IMER, que es el medio del Estado, sí. Y ayer la propia directora del IMER dice que por restricción presupuestal se van a dejar de transmitir muchos programas, que se despidieron más de 200 personas del propio IMER y que, bueno, está siendo inviable, que siga funcionando el IMER como tal. Entonces, la pregunta es si se van a debilitar a los medios públicos. No. Van a ajustarse medios públicos para que también haya austeridad, pero son también de gente que ganaba poco, son sí despidos. Pero si son trabajadores, sí, que cumplen una función, se les va a respetar, y en el caso del IMER y en estos otros casos se va a arreglar. O sea, vamos a buscar la manera. No lo sabía. Me estoy enterando ahora, lo voy a revisar. Claro que como se está haciendo este ajuste en general, pues impacta mucho, porque les digo, todo el presupuesto se quedaba en el gobierno.